Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por Aztele.tv. Hoy estamos particularmente de plácemes, porque justamente hoy cumplimos un año de transmisiones. No hemos faltado en ningún programa, excepto cuando ha habido algún receso, ¿verdad? Que hubo un receso de vacaciones o un receso técnico, pero hemos estado en todos los programas. Y hoy nos place que esté con nosotros mi estimado maestro, el gran politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas, don Manuel Villa. Qué gusto que estés con nosotros. Qué gusto, Enrique. Y justamente hoy está él presentando un libro que se llama El Estado Inerme, la democracia de los plutócratas y la devastación de la política en el tiempo neoliberal, Italia, Brasil, México y Rusia, 1990-2010. Pues felicidades también por el libro. Ya habrá oportunidad de comentarlo. Y pues está aquí, como todos los miércoles, también sin falta, Óscar Valencia, que es nuestro analista político de cabecera. Gracias, Enrique. Óscar, qué gusto que estés con nosotros. Como ustedes saben, preside la Asociación Política Nacional Jóvenes Universitarios por México. El tema de hoy tiene que ver con que empieza la próxima semana, se instala la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados, también la de la Cámara de Senadores. Correcto. Y bueno, pues como ustedes saben, pues la pasada legislatura fue histórica, se aprobaron las reformas estructurales, también se dice histórica por incongruencia, porque entre las aprobaron leyes de la transparencia, y si alguien destacó por la opacidad fue la Cámara de Diputados y la de Senadores también. Pero bueno, pues naturalmente quedaron una multiplicidad de pendientes que son prioridades legislativas, y bueno, pues el tema de hoy es eso, justamente cuáles son los grandes pendientes que tiene el Congreso y que urge que se apruebe. Y bueno, pues para eso tenemos aquí dos analistas destacados. Manuel, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, por lo menos dos grandes temas o dos grandes ámbitos de análisis. Estaría la parte que debiera de ser la principal y la central, que diría yo, es qué agenda va a tomar esta legislatura, ¿vale? ¿Qué va a enfrentar, qué cuestiones quiere sacar adelante y qué le está ofreciendo al electorado, ¿vale? Sí, que podríamos analizar, esa agenda tiene que ver con lo que espera el electorado, etcétera, etcétera. Y esa agenda, lo acabas de mencionar, ¿qué continuidad tiene con lo que acaba de ocurrir? Que en este caso está a la vista, ¿no? Es la continuidad de las llamadas reformas estructurales. Palabra ya muy disminuida, muy menor, que en México quiere decir lo mismo de siempre, estructural, ¿no? Es lo único que quiere decir, no quiere decir nada distinto, ¿no? Es decir, lo estructural en política es pues lo que está ahí metido, encerrado en una estructura y no puede salir según los resultados de la reforma, ¿no? Pero deseando que no sea así, lo fundamental esperamos es que la Cámara responda a eso. Segundo, dentro de la agenda, ver si las fracciones parlamentarias traen elementos o novedades que van a aportar o van a ampliar esta agenda, no sobre los temas, digamos, ya inerciales o que ya se vienen corriendo, sino planteamientos propios. Alguien esperaría, por ejemplo, bueno, Morena, que es la novedad, ¿va a traer algo importante o va a traer otra forma nueva de escándalos dentro de la Cámara? No sabemos, pero en fin, es de esperar que los partidos que llegan trajeran novedades, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pero como bien se sabe, toda legislatura es un conjunto de fuerzas políticas que trae, para decirlo de una manera muy coloquial, que trae lo que les conviene en su morral, ¿verdad? Y ese morral son negociaciones e intereses buscando poder. Entonces este contexto es novedoso, me parece a mí, en esta legislatura. Fue clarísimo durante el priismo y durante la larga transición, digamos, Salinas a la alternancia, fue clarísimo que de alguna manera esta legislatura de la segunda mitad de gobierno
estuviera más o menos bajo el poder presidencial, estuviera más o menos bajo la guía presidencial, aún en periodos de debilidad presidencial importante, la primera cuando Zedillo que se pierde la mayoría, y las siguientes tanto como Fox como Calderón, pero aún así los presidentes siguieron teniendo bastante capacidad de negociación y bastante capacidad de dominio, digamos, hasta donde se puede usar el término con prudencia, sobre la legislatura o interlocución, aún en el caso de Fox que tuvo pésima interlocución en la primera legislatura de su sexenio. Esta es una de las grandes preguntas: ¿qué capacidades tiene el presidente de negociación con esta legislatura? Y esto hay que plantearlo, es muy importante plantearse, porque en la transición o en la democratización o en esto que ocurrió en México de apertura, digamos, ¿verdad?, hacia la pluralidad, caímos, me parece a mí, y cayó mucha de la politología en la trampa de la felicidad congresional. Si el Congreso es fuerte y el Congreso actúa, pues ya estamos en la democracia. Y eso es una aberración, es una barbaridad, incluso de politólogos muy renombrados que más que analistas son predicadores, ¿no? Y ellos predican, no, la democracia nos trae todo, el liberalismo nos trae todo, con eso vamos a cambiar, con eso son muy buenos principios, pero nada más. La clave de la gobernabilidad en un sistema parlamentario o en un sistema presidencial es la relación ejecutivo-congreso. Y no existen fórmulas establecidas para la relación fórmula-congreso, no hay fórmulas santas. La famosa fórmula del equilibrio de poderes es una gran generalidad, es un paradigma. El equilibrio de poderes es muy variable, va variando mucho. Es más precisa la fórmula norteamericana de pesos y contrapesos. De mucho poder el Congreso, la presidencia busca cómo aumenta su poder y viceversa, etcétera, etcétera. Bien. Esto se desatendió por los políticos, desde luego. Yo creo que de esto nunca oyeron hablar, ni han oído hablar Fox ni Calderón. Y parecía que el presidente Peña Nieto sí había oído hablar, pero parece que ya se le perdió otra vez la brújula, como se le ha perdido varias veces. Una de las cosas que no se ha resuelto en este proceso de pluralismo democrático que hay en México es los mínimos de relación y los mínimos de equilibrio presidencia-congreso. Bajo la fórmula de presidencialismo. Presidencialismo no es una aberración. El presidencialismo aberrante es el que es una aberración. Entonces, hay que buscar esta fórmula, y este parece ser un momento espléndido para encontrarla, por dos razones. El presidente va a iniciar, a partir del 1 de septiembre, va a iniciar con importante debilidad de legitimidad y importante debilidad de recursos políticos para operar. Empezando porque parece que a él le gusta tirar a la basura los buenos recursos que tiene, o se los regala para que jueguen a un conjunto de, dicen que muy conocedores de política, que tiene los pinos haciendo lo que se les antoja, más o menos. Todos los resultados no se ven. Segundo, es un presidente sin gabinete, propiamente. Lo que el presidente Peña tiene es, y Peña Nieto tiene, es un conjunto de secretarios casi particulares que gestiona las distintas dependencias. No hay nadie que tenga poder, el único que más o menos actúa, tiene capacidad, es el secretario de Gobernación, con muchas limitaciones, pero de ahí en adelante los demás son, espectadores de lo que hace el presidente y repetidores de sus fórmulas, ¿no? Pues básicamente. Oscar, en este saque, que... Bueno, déjame nada más iniciar con tres palabras. Primero, darle la bienvenida a don Manuel, es un gusto y un honor que esté con nosotros. Sí. Luego, felicitarte a ti por este año del programa y agradecerte siempre tu muy cordial bien. Invitación que haces conmigo. Y tercero, yo creo que lo que dice don Manuel tiene mucha razón en muchos casos. La verdad es que sí coincido en entender, por ejemplo, en esta novedad de Morena, vamos a ver a cuántos Noroñas vamos a tener en esta bendita bancada de Morena, si lo que tú comentabas fuera del aire, si esto va a hacer más radical la posición de todo el Congreso, cuando tienes 203 diputados del PRI y 47 del Verde, que hacen mayoría absoluta en este tema,
bueno, mayoría relativa en este tema, y hacia dónde quiere dirigir. ¿Cuál es la agenda del presidente, que hoy por hoy también va a ser la agenda del Congreso? Entonces eso me parece interesante. Efectivamente llega con una gran pérdida de legitimidad, a pesar de que Virgilio Andrade, y lo comentamos hace 8 días, ahí tenía una buena oportunidad de dar un sesgo de voluntad política, pero todo el mundo que me dijo que si yo esperaba que Virgilio Andrade diera un sesgo o un dictamen donde declarara que había responsabilidad por parte de los que intervinieron en el tema de las casas SIGA, pues yo era un ingenuo. Entonces, al final de cuentas, sucedió lo que tenía que suceder. Virgilio atendió la llamada de su jefe, y al final de cuentas, este costo político que va generando el presidente hacia los 3 siguientes años que viene, a mí me parece que es preocupante. Y el tema donde yo creo que van a centrar las agendas, tanto PRI como PAN, como esa parte de ese PRD disminuido, que también habría que mencionarlo, es el tema económico. El tema económico se está volviendo un tema ponderante, más allá del tema de seguridad, más allá del tema político, más allá de las reformas y de los del sustento que tiene que haber para estas reformas estructurales, que, como bien dice el maestro, estructurales tienen una de cal y dos de arena, pero al final de cuentas, este entramado que se tiene que hacer para que estas reformas caminen, pues se ve como un camino muy largo, porque al final de cuentas, si la negociación ya se dio para los temas constitucionales, ahora hay que ver cómo van a armar este entramado institucional que le va a dar sustento y cimiento para ver cómo lo van a manejar. Y la verdad es que se ve un Congreso complejo, y se ve que obviamente en Cámara de Diputados el tema institucional, el tema de la agenda del presidente puede caminar de manera solvente con esos 250 diputados, pero en el Senado de la República tendrá una oposición más férrea, porque siguen siendo los números que tuvimos en el año 2012. Entonces, yo lo que veo es que sin un operador como Mario Fabio Beltrones en Cámara, y con nuevos operadores, por ejemplo, el nuevo coordinador Marco Cortés de Acción Nacional, y esperando que nombren al nuevo coordinador del PRD, y sabiendo que ya hay una coordinadora por parte de Morena, yo sí veo que vamos hacia una parálisis legislativa. Es lo que yo hago. Bueno, efectivamente, se esperaba que estuvieran nuevamente de protagonistas los 3 políticos que fueron claves en el Pacto por México: Camacho, Madero y Zambrano. Pero no están. Ahora nomás va a estar Camacho como coordinador, ya no está Madero, ya no va a estar Zambrano. Pero, de cualquier manera, Beltrones sigue, o sea, aunque no esté del coordinador, pues está el presidente del PRI. Yo creo que los presidentes de los partidos van a adquirir relevancia, considerando que bueno, ustedes señalaban la cuestión de la legitimidad, que esta falta de legitimidad no solo es del gobierno, es de todos los partidos, no solamente del PRI. Todos los partidos tienen problemas de legitimidad. Entonces, todos deben de buscar acuerdos, ¿sí? Porque bueno, si nos vayamos al extremo, si no hubiera acuerdo, por ejemplo, pensemos en la ley de ingresos, que es fundamental, ¿no? Ahí va a tener que ver el tema de la reforma fiscal, que es fundamental. Entonces, si no hubiera acuerdos en eso, entonces se podría imponer el mayoriteo en última instancia, ¿no? Porque para la ley, pues basta el 50+1, que es donde cobra relevancia la alianza con Nueva Alianza. ¿No? Y el verde, claro, pero ese ya se da por dada, ¿no? Ese ya está dado, ¿no? Ya no se ve como una alianza, ¿no? Ya, sí. Sino, en todo caso, estaría Encuentro Social, que sería... A lo mejor si Nueva Alianza se pone muy caro, pues, en el Encuentro Social. Se cotiza mucho. Se puede cotizar. No sé, que su líder se vaya a vivir a su casa y pues, ya con eso. Bueno. Pues, líder. Entonces yo lo que podríamos comentar es que tanta posibilidad de acuerdos que puede haber entre las fuerzas, considerando que viene una coyuntura preelectoral, considerando que vienen las elecciones del próximo año. Pero los años electorales siempre empiezan desde este año. No, bueno, a ver, nosotros yo creo que el telón de fondo es el 2018. Ese es el telón de fondo. Pero antes está el 2016. Sí, pero al final de cuentas todo lo que se va a suceder en 2016, en el resto 2015, el 16 y el 17, es porque hay un telón de fondo que es el 2018. Pero antes está el presupuesto de egresos, que tiene que ver con el gasto, y ahí vienen los estados donde va a haber elecciones. Entonces ahí es donde puede haber diferencias importantes, ¿no? Pero hay cambios, es decir, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean, el
me parece que es el escenario preciso, con este agregado muy importante que hizo usted del Senado. Un Senado que son las mismas cartas, ahí no hay mucho para dónde hacerse. Aunque con la única diferencia de que la fracción calderonista va a estar ya muy reducida y va a dar menos guerra, ¿no? Uh-huh. Y como parece que les gustan mucho los puestos, a lo mejor juegan ahora hacia el 18 más tranquilos. Pero bueno, ese sería quizás el único elemento, pero lo del Senado está ahí, no hay tiempo. Están las elecciones de los próximos estados, algunas pesadas, Veracruz, ¿no? Tamaulipas, Oaxaca, el propio Puebla, ¿no? Crucial para el PAN, va a ser muy importante, Hidalgo, ¿no? Está todo eso. Y desde luego, fundamentalmente va a estar entonces el problema del presupuesto, la ley de ingresos, que es clave. Pero si lo vemos en perspectiva, es más o menos lo mismo de siempre, tampoco es algo tan diferente. Es más o menos lo mismo de siempre. Hemos visto en Estados Unidos algunos momentos donde el Congreso se le ha puesto dificilísima al presidente para el presupuesto, al grado ya de la emergencia, ¿verdad? Amigos, vamos a tener que hacer un corte, perdón por la interrupción abrupta, no, pero tenemos que hacer un corte y regresamos. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, estamos analizando el tema de las prioridades legislativas. Creo que interrumpí, no sé quién quiera continuar. Que continúe, maestro, sin esa lógica. Bueno, decíamos, el escenario es complejo, con todos estos elementos, pero tampoco son tan novedosos. Y los elementos que puede haber novedosos pueden ser virtualmente favorables. Por eso a mí me parece que un presidente en un sistema presidencial efectivamente pluralista, efectivamente de pesos y contrapesos, tiene que trabajar mucho con el Congreso. Quizás, diría yo, la mitad de su trabajo es con el Congreso. Tiene que buscar al Congreso, tiene que buscar a las fracciones, etcétera, lo que los presidentes no han sabido hacer. Claro. Aquí está clarísimo. El presidente Peña Nieto no tuvo que trabajar con el Congreso por la magia de Fabio Manlio Beltrones. Pero eso salió costosísimo para el presidente, le salió costosísimo y le va a seguir costando mucho. Claro. No. Es decir, entonces, el presidente tiene la posibilidad de que quienes estén ahora al frente de las fracciones aprendan a negociar con ellos y abran ventanas de oportunidad también para ellos. Ellos quieren aparecer. Marco Cortés del PAN viene con muchas ganas de tomar presencia y la va a buscar.
quien venga del PRD seguramente, y el propio Camacho, aunque es un político más avejentado y que se está avejentando mucho, bueno, también querrá seguir jugando su función. Entonces, también hay posibilidades ahí de generar nuevas formas de negociación con la con las posiciones de la Cámara, que no sigan este modelo casi regimentado que tuvo Beltrones, y que era una reproducción del modelo periodista, solo que inyectado de miles y miles y miles de pesos. Problema de transparencia, que es el que usted mencionaba y que quedó ahí en la Cámara. Uh-huh. Ahí hay oportunidad. En las gobernaturas, efectivamente las gobernaturas que se van a abrir van a seguir siendo motivo de negociación pesada, va a seguir empezando quizás la posible alianza, por lo menos la amenaza PAN-PRD en algunas, para garantizarse condiciones favorables frente al PRI, como ya lo vimos. Todo esto va a seguir. Ahí es donde queremos ver al presidente. Ahí es donde se ve al presidente verdaderamente, si estamos en un sistema plural, o si el presidente se va a cruzar de brazos, va a esperar que su gente en la Cámara lo haga todo. Si espera que Camacho lo haga todo, no va a hacer nada, porque ese ya no tiene esa capacidad. Y Emilio Gamboa, en la de las de senadores, que es un hombre muy hábil, pero es muy hábil para hacerse a un lado, ¿no? Y muy hábil si tiene a Manlio adelante de él, ¿no? Va a operar en su zona de seguridad, en su zona de totalmente preservación, ¿no? Entonces, yo sí veo buenas oportunidades, veo novedades difíciles, pero veo novedades con ventanas de oportunidad. Para un ejecutivo que quiera trabajar, pero esa será la pregunta, no sé ustedes cómo lo ven, ¿no? O sea, a ver, yo coincido, pero yo metería ingredientes que estrictamente no son legislativos, y por eso quiero como meterlos como parte del cóctel de lo que vamos a ver en estos tres años. Que las gobernaturas que se vayan a jugar, por ejemplo, en el 2016, yo comentaba, son gobernaturas preponderantemente que nunca han tenido otro gobierno que no sea del PRI. Por ejemplo, tenemos el tema de Tamaulipas, tenemos el tema de Hidalgo, tenemos el tema de Veracruz. Son donde efectivamente se puede ver que la alianza PAN-PRD se puede dar hacia ese tema electoral, y entonces se tendría que replicar esta alianza PAN-PRD en Cámara de Diputados. Pero hoy por hoy, 108 diputados del PAN más 55 diputados del PRD no le hacen ni mella a lo que tiene el PRI con el Verde y obviamente con Nueva Alianza, y esperemos a ver qué hace este Encuentro Social. Pero al final de cuentas habrá una oposición más directa y señalarán los temas que son importantes, y yo creo que ahí ese es el área de oportunidad donde podría crecer el presidente. El problema que yo veo en el presidente es que yo veo que el presidente tiene un problema de inmovilidad, pero no sé si provocado por una estrategia política o por un tema de salud. Entonces, a mí me parece que ahí tendríamos que buscar si realmente el presidente hoy por hoy, que me parecería que sería una arena donde él podría crecer muchísimo, porque al final de cuentas hemos estado esperando tres años del actuar del presidente, y ha dejado crecer a su secretario de Gobernación y a su secretario de Hacienda más que su propia imagen, y eso ha deteriorado su propia percepción de los ciudadanos, más la cantidad de errores que se han cometido, que la verdad es que son interminables y no los voy a decir aquí. Pero sí creo que, como bien dice el maestro, si hubiera la sensatez de poder meter al presidente en estas negociaciones, y que no sea un pacto por México, sino sea un pacto en favor de las causas sociales, de las causas de los ciudadanos y de las causas que realmente están haciendo falta, yo creo que podríamos llegar a tres años a un buen puerto, independientemente del tema electoral, que yo creo que bien, pues, eso podría ser la mejor estrategia que hiciera el gobierno y que hiciera el PRI en Cámara de Diputados. Pero yo la verdad es que lo que veo es que vamos a seguir en esta inoperancia del presidente de otros tres años, que si va a confiar en que sea Camacho, pues vamos a acabar viendo todos los días a Mario Fabio en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores apoyando a los dos coordinadores, siendo estos dos de papel, y ahí otra vez tendremos un presidente del PRI con un gran poder, que a lo mejor eso lo catapulta hacia la presidencia de la República. Aquí, perdón, agregaría un elemento quizás que nos falta, que es crucial también en las cámaras: los tiempos de la Cámara. Es decir, con todo esto que usted acaba de mencionar y que está señalando los tiempos de la Cámara, tendríamos entonces tres tiempos. Tendríamos uno en el que habría que correr, pero fuerte, ya que al presidente le gusta correr mucho, ¿no? Que corra fuerte. El primer periodo de la legislatura. Es decir, esto que va
de septiembre-diciembre y luego la segunda parte del próximo año, porque todavía no empieza el periodo caliente de elecciones. Y claro, que se va hacia julio. El segundo año sería muy difícil, pero quizás el tercero volvería a ser más favorable. Es decir, aquí hay otra dimensión interesante de considerar, es decir, cómo se van a manejar los tres tiempos de la Cámara, ¿verdad? Ya que hablan de los tiempos, yo creo que habría que distinguir dentro de los tiempos legislativos unos subperiodos. Justamente hay lo que tiene que ver con el paquete económico, que son cuestiones de urgencia, porque no pueden pasar de ciertas fechas. No puedes dejar al Estado sin recursos. Entonces, digamos, eso va a ser una cuestión que va a presionar los acuerdos, o si no, los disensos. Ahí me habla Oscar de una posible alianza PAN-PRD. Bueno, el tema fiscal se va a hacer muy complicada esa alianza, ¿eh? Porque justamente el PAN fue el que se opuso a la reforma fiscal que aprobó el PRI con el PRD. Entonces ahí como que yo siento que la agenda del PAN y del PRD van en sentido muy contrario. Pero citando, como dice el maestro, esos años primeros de Fox, ¿hubo alguna vez que el PAN y el PRD sacaron una miscelánea fiscal? Y pues ahí salieron hasta aquellos famosos artículos suntuarios, si se acuerdan, que fue cuando los... Ojalá encuentren una fórmula en que se pongan de acuerdo todos, porque... Pero tienen que encontrar, Enrique, perdón por lo que se decía, el tema económico es tan angustiante ya, que todos los partidos tienen que jugar algún grado de colaboración. Claro. Dos, no hay nadie que no lo sepa. No hay nadie que no lo sepa, hasta el amigo más íntimo del señor Videgaray, que está mal su reforma y que hay que rehacerla. Claro. Entonces, aquí ya son, ya la realidad ya dijo que hay que hacer. Bueno, no hay mucho por donde moverse, porque criticaron que se aumentara el impuesto sobre la renta. Bueno, no aumentes el impuesto sobre la renta, entonces aumenta el IVA. O sea, tienes que, no hay mucho donde moverse. Yo no creo que el PRD pueda apoyar un aumento del IVA. Ahora yo te pregunto, si disminuimos el impuesto sobre la renta, ¿no hay más recaudación? Que ese es el mito que se ha preguntado toda la vida. Es todo un debate, ¿no? Sí. Pero digamos, bueno, ese yo creo que va a meditar un programa especial, claro, sobre eso. Pero digamos, al margen de este paquete económico, sería interesante mencionar qué tipo de leyes serían de extrema urgencia para la nación, más allá de que no siempre lo más urgente para el legislativo es lo más urgente para la ciudadanía, ¿no? Sí, en esa cuestión. Hay cuestiones que pensemos, ¿no? La ley de seguridad nacional. Yo pienso que es una ley de extrema urgencia, regular el papel del ejército en el combate al narcotráfico o a cuestiones de inseguridad. Sí. Por ejemplo, esto es un tema de gran urgencia. Pero para el ciudadano eso no es importante, ¿no? O sea, como que el ciudadano tendría otras prioridades. Claro, no sé, preocupa que cada vez que abre su cartera, el dinero no está ahí. Entonces yo creo que habría que distinguir entre urgencias propiamente legislativas y urgencias ciudadanas, ¿no? Pero lo que dice el maestro es que hoy por hoy la oportunidad de estos tres años, de estos legisladores, es que sean en una misma arena, que vayan a una misma inercia. Ahora, aquí hay un... Efectivamente. El problema de los impuestos está ya casi en un callejón sin salida, no se puede aumentar, la recaudación va a la baja. Bueno, pero el ciudadano lo ve de otra manera, el ciudadano lo ve de forma tan complicada. Si le dicen al ciudadano que le van a aumentar impuestos, se molesta y con toda razón. Pero los empresarios son, por razones explicables, que lo ven de una manera más complicada. Que a mi manera de ver, ya le ganaron la partida al Ejecutivo y ya le hicieron ver que esa ley desincentivó y no sirvió. Eso ya está más que claro, ¿no? Bueno. Pero aquí viene la otra parte, que es lo que el ciudadano dice, y eso sí lo tiene muy claro, y importa más que el problema de la seguridad. Es, ahorren, ¿por qué no ahorran? Votan mucho dinero en el Congreso y votan mucho dinero en la indignación por la Casa Blanca y por todo eso. Es, bueno, entonces, ¿qué pasó? De tal manera que si hay algo crucial desde el punto de vista de lo que reclama el ciudadano, desde la posibilidad de usar bien los recursos públicos y desde las angustias esenciales del presidente, es la ley anticorrupción. Ahí hay cosas importantísimas. Miren ustedes, si me permiten, yo así tomé permeando. Porque la ley anticorrupción tiene dos partes, el Ejecutivo, pero el Congreso también, que ya los hemos visto, el tamaño de las alforjas y ahí. Y el judicial también. Y el judicial, ¿no? Bueno, pero muy rápidamente. La Cámara tiene pendientes importantísimos. Control contable y organizacional de los grupos parlamentarios. Obligaciones de los grupos.
tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos de los diputados, comisiones de los legisladores, etcétera, etcétera. Esto está pendiente, esto ya está en la minuta. Esto ya lo pueden resolver. Estoy trabajando en comisiones. Pero difícilmente va a ser prioridad legislativa. Ahora es prioridad ciudadana, recortarle a los poderes. Pero para los poderes no creo que vaya a ser eso prioritario. Pero aquí es donde viene la negociación. O la presión ciudadana. O la presión política. O el presidente. Lo que ocurre es que los presidentes no usan un arma. Quien revise la gestión de Fernando Henrique Cardoso en Brasil y haya leído sus memorias y sepa por qué fue posible, ahí sí, la reforma energética y el tratamiento del petróleo, fue porque él siempre lo dijo con toda claridad, y esa es la clave. Dijo, es un quid pro quo, y le decía a la Cámara, yo te ofrezco esto porque yo quiero esto. Entonces, que le diga el presidente en la Cámara, yo te ofrezco todas estas medidas en el Ejecutivo, de control, de transparencia, de ahorro, etcétera, etcétera, y te pido eso. Oscar. No, es que a ver, es que el problema es que a veces parece que tenemos una venda sobre los ojos. Si tuviéramos, por ejemplo, una visión como esta, yo creo que tendríamos un Congreso mucho más eficaz y más eficiente. El problema es que no se quieren meter en esos entretelones. Pareciera que prefieren nadar 3 años de muertito. Y tú te das cuenta, les voy a poner un ejemplo que a lo mejor no habla exactamente del Congreso federal. Pero hay una cantidad, casi 100 leyes aprobadas por los legisladores de la Asamblea Legislativa que Mancera no ha publicado. ¿Por qué? ¿Por qué no ha publicado las leyes que nuestros diputados locales legislaron, consensaron y votaron? ¿Tú crees que a estos diputados que ya se fueron y a los que vienen les va a importar que se publiquen? No, pero entonces a ver, ¿de qué sirve un Congreso que no publica? Y eso lo podemos ver en un tema como a la Asamblea Legislativa del DF. Pero eso nos puede pasar también en lo federal y ha pasado. Entonces lo que yo creo es que lo que necesitamos es empezar a tomar estos temas. El de anticorrupción, me parece que, por ejemplo, Marco Cortés de Acción Nacional lo va a usar como bandera, y es una bandera política que pueden empujar Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y algunos otros aliados ahí que puedan como granjear para ver que esto trabaje. Pero el punto primero es ver la paja en el ojo ajeno, ver la paja en el ojo propio antes de la viga. Entonces el tema es, empecemos ahí. Y sí, es un barril sin fondo la Cámara de Diputados, ¿eh? Hay recursos que simplemente se dan a comisión que no tienen ni siquiera que justificar. Tienes que ir a depositar en la cuenta del diputado presidente de la comisión. Dices, oigan, es una majadería hacer eso. Yo concuerdo con eso de la austeridad, sin caer en los populismos. Porque ya que tocaste el tema de la Asamblea Legislativa, también la propuesta de Morena es recortarle a la Asamblea Legislativa, que efectivamente tiene muchas fugas de dinero, mucho despilfarro, como lo señala, pero la idea de Morena es recortarle a las comisiones, ¿no? O sea, hay un punto, o sea, uno puede recortar hasta cierto punto. Claro. Si caemos en el populismo, entonces ya nos vamos a la demagogia, ¿no? Efectivamente hay que transparentar, hay que recortar, hay que ahorrar, pero sin caer en el populismo. Pero ahí está la vista. Se acaba de publicar los datos. Los gastos en materia de comunicación social de la Presidencia de la República, el dispendio bárbaro. Ahí está, ¿no? Es una barbaridad lo que se ha gastado en comunicación. Y más barbaridad es si uno se da cuenta que es pésima la comunicación y que no dan una. Todo es más caro, ¿no? Doblemente caro sale. No, y lo sorprendente es que habían tenido buenos publicistas para la campaña presidencial y cuando llegan al gobierno se desploma. Se acabó, ¿no? Bueno. Número uno. Número dos. El propio presidente lo dijo frente a los priistas cuando él traía otra idea de quién iba a presidir el partido, ¿no? Fuera los populismos, no queremos populismos. De acuerdo. Eso es lo que el presidente no ha sabido aprovechar. Si Morena quiere que recortemos por todos lados, va a pasar esto. Si recortamos por donde yo propongo, va a haber más orden, etc. La política son planteamientos alternativos consistentes. Y el ciudadano que no es tanto tonto, nos lee, y no se diga la prensa que ya tenemos en México, etc., es una prensa muchísimo más analítica. En fin. Lo que ocurre es que no tenemos, el presidente no presenta proyectos alternativos concretos. Los problemas son los mismos. Cada partido los va a usar a su manera. Y desde luego, te lo acabo de decir, tiene razón. El PAN tiene que jugársela por la transparencia, por la honestidad, porque tiene que retomar la única carta que puede salvar de su historia. Tenemos que hacer un corte. Vamos a continuar ahora con la
Regresando, vamos a continuar con la sección de la encuesta de la semana. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresamos, amigos, estamos ya en la parte final del programa, vamos a la sección muy gustada sobre la encuesta de la semana. Aquí le seleccionamos 2 encuestas y dentro de estas 2 hicimos todavía una preselección. Una de ellas es la de parametría, que se hizo a fines de julio, pero que se dio a conocer, el financiero la dio a conocer ya más recientemente. Y bueno, pues vamos a dejar a Oscar que nos comente la encuesta. A ver, la primera encuesta que quiero que, si nos pueden poner en la pantalla para que ustedes la vean, y si los solicitamos a nuestros amigos de la producción, si no la pueden poner, las 2 encuestas hablan sobre temas económicos y dice: en su opinión, ¿el aumento del dólar es culpa de la crisis económica que vive Grecia y otros países o es culpa del gobierno mexicano? Entonces la parte donde se concentra más la opinión es donde dice es culpa del gobierno mexicano con el 31%. Luego dice, es culpa de la crisis económica que vive Grecia y otros países, viene con el 21%. A ver, tengamos aquí en esta lámina, a ver qué piensan de esto. ¿Cómo lo ve usted, maestro, esta encuesta, o sea, en particular? La mayor parte de la opinión dice que es culpa del gobierno la subida del dólar. ¿Qué piensa de eso? Bueno, es explicable. Primero, las encuestas son preguntas cerradas, precisas y rápido, muy indicativas, ¿no? Claro. Pero ¿quién es el que puede enfrentar problemas colectivos? El gobierno, ¿no? Si le preguntamos a la gente, oiga, su situación económica, ¿usted cree que está mal porque usted trabaja poco o porque el gobierno no lo ayuda? A lo mejor tendríamos otro panorama, ¿no? Pero son problemas colectivos, ¿no? Son problemas colectivos. Ahora, es muy fuerte el impacto, pero también habría que decirlo. ¿Qué información buena del gobierno ha recibido el ciudadano en este periodo de alza fuerte del dólar? Ninguna. Desafortunadamente no ha habido como una reacción, estamos como en shock. Y vemos cómo el dólar va subiendo. Porque está el Banco de México, nada más nos anuncia que vendió dólares. ¿Dólares? Bueno, la gran ventaja es que hay dólares que vender. Y eso yo quisiera hacer la mención de que de dónde se sacaron esos dólares no son de los gobiernos que están ahorita, es de gobiernos anteriores. Y no nada más me refiero a gobiernos azules, sino desde Zedillo yo creo que se ha empezado a ver la economía. Pero hoy por hoy,
gracias a ese buen manejo que se hace desde el 1997 hasta el 2012, yo creo que ahorita estamos todavía en un grado de equilibrio donde todavía no sentimos el ramalazo ese como el de 90 y tantos que nos dieron, pero de que vamos para allá. Yo creo que todavía queda la idea de la idea antigua de que como el gobierno manipulaba el tipo de cambio y como no se ha comunicado a la población de que ya es un tipo de cambio flotante que lo manejan las fuerzas del mercado, entonces por eso la mayor parte de la gente cree que es culpa del gobierno, porque durante décadas el gobierno manejaba esa paridad a su antojo y ahora pues ya no es así. También tiene que ver mucho con un ámbito de la comunicación, de los comunicadores, que les gustan las salidas fáciles y cierto color amarillito, ¿eh? Creo que también hay que decirlo, ¿no? Bueno, esta es la gran virtud de programas como estos, que se plantea el análisis, pero tenemos noticieros y tenemos muchos inspiradores de ideas fáciles que también se reflejan en eso, ¿eh? Claro. La encuesta, nomás acabo por cerrar, dice el 19% dice que es ambos factores, tanto el gobierno como otros países, luego de ninguno, dice el 7%, y no sabe el 22%. A ver si nos pueden poner la siguiente lámina, si son tan amables. Ahí la tenemos. Dice, ¿usted cree que en el futuro el peso se recuperará frente al dólar o se quedará hasta donde llegue actualmente? Y nos dice el 57% que el dólar mantendrá el precio hasta donde llegue. Entonces, si el dólar llega hasta 18, 19 o 20, que es la expectativa de todo el mundo, hasta ahí lo tendremos y tendremos que ver ahora un dólar igual a nuestro billete de Juárez. Bueno, es interesante, pero es bastante convencional. Este es de parametría, ¿eh? Que es una riqueza muy seria, son muy, muy serios, muy respetables. Pero aquí yo creo que sí hay cosas inerciales. Yo creo que en la cultura del ciudadano está la idea de que precio que sube nunca baja, ¿no? Por otro lado, toda la información nos indica que si el dólar baja, va a bajar quizás a 16 y algo, tampoco va a ser mucho. Porque esto tiene un problema, es simplemente también el contraste del valor de la economía norteamericana versus la mexicana, que van a quedar ajustados, ¿no? Pero yo creo que nos está diciendo una percepción que es entendible, ¿no? Creo que quedan muchas cosas de fondo, ¿no? O sea, lo que usted nos plantea, maestro, es que la pregunta no es tan concreta como debería serlo. Al final de cuentas, se puede interpretar muchas cosas en la misma pregunta. Lo revela más el estado de ánimo del momento. Exacto, ¿no? O sea, eso es cierto, ¿no? O sea, hay un pesimismo, pero si realmente, o sea, de acuerdo a los analistas, o sea, expertos económicos, ya está subvaluado el peso, ya la paridad actual no corresponde con su valor real. Entonces, bueno, finalmente el mercado tendrá que ajustar, ¿no? Habrá que ver cuántas reservas tenemos para aguantar, ¿no? Entonces, lo que tú nos dices es que tú estarías en la lógica de que estás en el 19% donde dice que sí, claro, se recuperará. Claro, pero habrá que ver qué tanto puede aguantar las reservas, ¿no? Porque quiero comparar, por ejemplo, el caso de China, que es, o sea, China, para defender su moneda antes de la devaluación, se gastó el total de reservas que nosotros tenemos, o sea, se gastó así en unos días 200 mil millones de dólares y no pudo contener la caída del yuan. Pero China tiene en reservas 3.6 billones de dólares, o sea, es algo impresionante la reserva de China, y ni así tuvo el gobierno, que tuvo que ceder, que tuvo el gobierno, que ahí está acostumbrado, ¿verdad?, a manejar todos los hilos. Finalmente se dio cuenta que no podía con las leyes del mercado, ¿no? Entonces yo creo que finalmente el mercado tendrá que ajustar, ¿no? Por más que el Banco de México pudiera defender, a final de cuentas, a ver qué tanto se resiste el ataque especulativo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Esta ya es la encuesta de Ulises Beltrán, que salió en esta semana, el lunes, uh-huh. Y también hice una selección que tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Y es interesante porque ahí hay varios. Voy a leer la encuesta. Dice, por favor, ahora piense usted en su ingreso o los de su familia. Dígame, ¿su situación económica personal o los de su familia es mejor o peor que hace un año? Y la respuesta inicial se va hasta el 51%, los que dicen que es igual, lo cual estábamos comentando que me parece que es
todavía da buenos, es halagüeña la encuesta cuando dices que siguen en esa misma lógica. O sea, no es peor, es igual. Peor tiene el 40%, lo cual ahí sí es un tanto cuanto grave. A ver, ese, ¿cómo se podría explicar eso, Maestro? No, bueno, yo creo que sigue siendo percepción estas cosas, estado de ánimo. Claro. Pero también para eso son las encuestas, no, no les pidamos más. Y qué bueno que vamos teniendo esos. Sí, no son el oráculo. No, sí, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos estos parámetros, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que es la situación real. Y usted lo acaba de decir, bueno, que 51% diga que sigue bien, etcétera, y eso no está del todo mal, pero claro, por el otro lado se pueden sumar y son 47%. Bueno, no bien, igual puede ser igual de mal, ¿no? Podría ser igual bueno, de mal. Queda esa, ¿no? Podría ser igual de mal, que no está peor, ¿no? Quizás yo lo interpretaría con la cuestión de la inflación, porque algo que ha llamado la atención son el contraste, ¿no? Que a pesar de que se ha devaluado o depreciado el dólar, según se quiera ver, la inflación nos ha disparado. Hasta hoy. Por eso, pero es que eso es inédito, o sea, entre los inéditos de la cuestión de México, es que las devaluaciones estaban asociadas con procesos inflacionarios, ¿no? Entonces, si la inflación se ha contenido hasta ahora, de alguna manera explicaría esa respuesta. Sí. Vas al súper y con los mismos 2,000 pesos que puedes comprar el súper, sigues comprando casi lo mismo, hasta ahorita. Pero la gente, yo creo que más allá de esto, es que este 40% lo que no ha tenido es oportunidad de empleo. Aquí el tema, yo creo que más allá del tema económico, es un tema de empleo. Y este 40% de gente que a lo mejor dice, pues es que yo el año pasado sí tenía chamba y este año no tengo chamba, es un tema que sí le pega. Y a favor del 7% que le ha ido mejor, pues la verdad es que a esos 7% muchas felicidades, porque son muy escasos. Que nos inviten. Sí. Que nos inviten a ser parte de ellos. Es el 7% que realmente tiene todo el dinero en este país. Sí, sí. Pasemos, pareciera coincidente. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, la siguiente dice, dígame, ¿cómo está la situación actual de la economía del país? ¿Muy buena, buena, mala o muy mala? Y nos ponen mala el 67%. Tirándole a muy mala. Es y curioso luego pasamos de lo micro a lo macro, ¿no? Sí. ¿Cómo ven esta situación de lo macro? Pero exactamente nos corrige, porque nos está diciendo que de aquel 47 que su situación seguía estable, digamos, lo aclaraste bien. 50. ¿No? 50, ¿no? 67 dice la economía está mal. Entonces digo, vistas vis a vis, aquí sí nos está mandando ese dato, yo lo recogería con mucha atención, ¿no? Sí. Y yo creo que la gente ya ve venir la tormenta, ya se ve venir por el tema petrolero, los indicadores del mismo dólar. Entonces yo sí creo que es grave. Luego el 20% nos dice que es regular y el 12% nos dice que es muy buena o buena. Entonces, o sea, este 67 más o menos va con el otro 57 que mencionábamos. Sí. ¿No? Sobre la situación del país. Sí, claro. O sea, hay un pesimismo, naturalmente los mensajes que recibe la población no son favorables. O sea, la devaluación del dólar es un fenómeno muy negativo, ¿no? Es negativo la cuestión de que no hay crecimiento, ¿no? Sí, el crecimiento va para atrás también. Que la pobreza no se ha reducido, en fin. O sea, hay una serie de mensajes negativos que naturalmente influyen en el sentido de la población, ¿no? Ahora, en honor a la verdad, yo creo que el tema petrolero todavía no nos cobra la factura como nos debería cobrar, que gracias bajó, que bajó a los temas de los seguros que se han estado pagando, que bajó y precio. Que ahí sí hay que reconocer que quien haya pensado en el tema de los seguros, pues pensó en la aspirina que nos tenían que dar, pero eso se va a acabar el próximo año. O sea, los mensajes son negativos, a pesar de que si lo vemos en un sentido más genérico, ¿no? Hay países que realmente están presentando problemas mucho más graves que los de México. ¿Qué es lo que dijo el presidente en una de esas? Bueno, no importa que lo dijera, porque así es. O sea, ustedes comparemos la situación que tiene Brasil, por ejemplo, que había sido Venezuela. Pero bueno, fondo. Aunque Venezuela no es ningún ejemplo, ¿no? Pero Brasil sí fue ejemplo. Brasil sí fue ejemplo. Brasil sí fue ejemplo, y sin embargo, vemos graves problemas que tienen de una recesión, lo que es realmente una recesión, ¿no? Yo creo que el presidente tiene razón. Lo que pasa es que hay que sustanciar las cosas, ¿no? Es decir, hay que decir, muy bien, no estamos, ¿cuáles son entonces nuestras fortalezas? Lo primero que hay que decir, efectivamente,
Estos datos, esto que percibe la gente, y que es muy importante saber qué piensa una vez que lo percibe, ¿no? Sin embargo, son fenómenos de relativamente corto plazo. Incluso todos los analistas serios, por ejemplo, respecto a la bolsa, dicen las caídas de la bolsa solo se pueden evaluar en el mediano plazo. En lo inmediato no se puede, lo mismo pasa. Es el mercado moviéndose, ¿no? La pregunta es dónde están las fortalezas de este país, y todo el mundo medianamente lo sabe. Las fortalezas debían estar en el mercado interno y no están. Y de esto sí podría hablar mucho el gobierno y podría hacer mucho el gobierno. Pasemos a la última, por favor. Esta es más compleja y entonces hay que entenderla más a fondo, dice. Por favor, dígame, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está? Voy a empezar. Por favor, dígame, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo está con la manera que él, como el presidente Enrique Peña Nieto, está manejando cierto tema? ¿Está muy de acuerdo, algo desacuerdo, algo en desacuerdo o muy desacuerdo? Y aquí lo partimos en dos, la encuesta lo parte en dos. Dice, por ejemplo, muy y algo de acuerdo el tema de la construcción y los puentes. Vayamos hasta lo de abajo, que es lo más interesante, ¿eh? El control de alza de precios, la gente está en el 16% que está de acuerdo y el 81% donde no está de acuerdo. Es un no rotundo. Sabemos, es negativo lo de la seguridad, ¿no? Uh-huh. La gente está en desacuerdo, ¿no? O sea, todos los rubros fundamentales. Solamente el rango de la construcción es el que pasa, por ejemplo, un 6. Yo lo daría como un tema probatorio. Pero la educación tiene un 46%, el servicio de salud un 37%, las relaciones con otros países un 35%, la seguridad pública un 35%, la creación de vivienda 33%, el combate al narcotráfico 33%, y la relación con los partidos de oposición un 32%. Y sáltate a la siguiente para que comentemos globalmente. ¿En el 7? Ajá. Con lo que usted ha visto, en su opinión, ¿qué es lo mejor que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto como presidente? Respuesta espontánea, tiene buenos números, en no sé y no conozco. Y el último rubro, ¿ve? Que hizo el presidente, nada. Nada. O sea, nada, nada. Rebasa lo de las reformas estructurales. Sí, ¿no? Sí. La reforma más amplia es la reforma educativa. Y después dije los apoyos sociales, que es el tema de Rosario Robles, que ayer le tundieron en el Senado bien y bonito. Sí. Y después vienen las reformas como el único tema. Y ahí es donde destaca la figura de Mario Fabio. Bueno, este tema ya nos va a vincular con el tema de la próxima semana, que es sobre qué esperamos del tercer informe de gobierno. Pero ya lo habremos tenido. Porque ya pero es ese día. Va a coincidir ese día. Por eso no importa, ¿no? ¿Qué esperamos del informe? Y ese día se da el informe. Correcto. Entonces, bueno, eso. Esta lámina la podemos comentar más a pero, esa lámina nos dice algo si la leemos en otro sentido. Si en vez de que tuviéramos ahí los rubros, los temas, tuviéramos el nombre de la secretaría o el secretario, esa sería la calificación. Claro. Por eso hace rato decíamos que era importante hablar del gabinete. Se está evaluando al presidente y también el presidente está pagando costos altísimos por todos los que tiene a su alrededor y hace nada. Ahí está. Ahora yo le preguntaría a don Manuel, aprovechando su presencia, ¿usted espera que haya cambios en el gabinete del presidente o no? No sé, es una pregunta difícil, porque la realidad indica que el presidente no le gustan los cambios, no gusta. O no encuentra manera de hacer los cambios. Es peor, bueno, ese ya sería otro tema, amigos, sí. Y ya nos vamos a tener que despedir. Agradecemos mucho la asistencia aquí de nuestros invitados, don Manuel, muchas Oscar. Gracias. Y una felicitación cariñosa, además. Gracias. Amable. Se quedan aquí en Aztele.tv con Si Yo Fuera Servidor Público. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, nos vemos el próximo miércoles.